Antes, lamentablemente, vamos a tener que interrumpirte brevemente. Vamos a tomar contacto con Daniel Oces desde Chiguayante. Daniel, te escuchamos. Claro, porque tenemos nuevos antecedentes, muchachos, y queremos conversar. Que nos pueda usted informar qué es lo que le han dicho hasta el momento, qué explicación ustedes le han entregado. Que solamente fue sintieron una explosión en un lado del salón y empezó a incendiarse. Se consumió muy rápido, que tenemos que esperar 5 a 7 días hábiles en que esté el reconocimiento, porque hay que hacer un ADN para poder saber dónde están los restos de mi abuelo. ¿Ustedes habían venido recurrentemente al lugar? ¿En qué condiciones estaba esto funcionando? Este hogar funcionaba bien, teníamos todo. Estaba todo normal. No sé qué habrá pasado, no sé. Mi mamá ya hace más de 4 años que la teníamos aquí. Pero estaba bien, tenían visitas a la hora que uno quisiera. Estaban atendidos por estudiantes de la universidad. Igual hacían su... ¿Cuántos cursos, kinesiólogos? Claro. O sea, del hogar no podemos decir absolutamente nada porque ella estaba muy bien cuidada acá. Sí. Nosotros todos veníamos siempre a verla, así no sé, fue todo inesperado. Se habla también de una estufa, que a lo mejor podría ser uno de los antecedentes. Sí, que, dicen que, está... que de la estufa, pero no sé, ahí yo no, si no sé nada más, no lo han dicho bien, pero dicen que empezó por ese lado, se sintió una explosión, pero puede haber sido algo eléctrico, no sé. ¿Y ustedes cómo se enteraron de esta noticia? Por teléfono. Por las redes sociales. Se informaron antes, de acá no llamaron, no supimos nada desde el hogar. Por las redes sociales se supo. Muy amable, muy gentiles, adelante. Bien, muchas gracias. Y escuchamos entonces palabras también de familiares de una persona fallecida, escuchamos a la nieta. También la hija de una de las personas que falleció en este lugar, también entregándonos algunos antecedentes respecto de lo que ocurrió. Ellos también hablaban de la buena condición en la que estaban sus padres, su madre en este caso en particular, y decía que claramente hay nuevos... investigaciones que se tienen que realizar en el lugar para poder esclarecer. Ellos dicen que se les informó, no de forma oficial, también son algunas de las situaciones que van ocurriendo en el momento que hemos conversado también con algunos de los familiares de las personas que fallecieron acá al interior de este recinto. Claro, Daniel, entendemos el dolor aquí de las familias, también el manejo que tiene que haber tenido este hogar, porque yo creo que ante la emergencia quizás no se le pudo avisar a todas las familias con inmediatez como nos hubiese gustado, y por ahí el trabajo de periodistas en terreno, el trabajo de Bio Bio Chile también, que inmediatamente publicó la noticia. Así que eso, Daniel, harto cariño ahí a las familias que están pasando por un momento muy difícil. Muchas gracias por la información. Buen día. Buen día.